Trabajadores de una obra son testigos de un extraño evento paranormal mientras están laborando. Vamos a ver lo que registraron. Hugo, no voltees, Hugo. Atrás hay una escalera que camina sola. Mira, hermano, mira esa escalera, ¿cómo va a caminar sola, pe? Cuenta la historia que acá hace muchos años fallecieron unos niños. Yamocas. Unos yamocas, hace exactamente 325 años. Estados Unidos, a finales de los años 90, salió a la luz el registro de un ovni en las Torres Gemelas, que es uno de los más impresionantes que se ha registrado. Vamos a verlo. Este video circula en las redes sociales con esta leyenda. En Europa, un joven ciclista al alejarse demasiado de su campamento terminó perdiéndose. Sus amigos y familia lo buscaron por días. Al final, en un lugar alejado, solo encontraron su bicicleta y su cámara, pero nunca al chico. El siguiente video fue lo último que se grabó. Vamos a verlo.
carretera alejada al norte de Estados Unidos, un joven capta con la cámara de su auto unos impactantes seres. Vamos a verlos. Nuestro colega y amigo el brujo mayor de Catemaco, Unicornio Negro, nos envió el siguiente video. Un joven youtuber fue con su equipo a explorar un panteón. Lo que registra adentro es impresionante. Te dejamos su canal en los comentarios. Este es el documento. Bueno, vamos a ver qué. Mira, mira, güey, es que aquí. Ven. No, quiero que Chucho grabe, güey. Ven. Quiero ver qué es, güey, también, no mames. Mira. ¿Se ve? Sí, se mueve. Mira. Puta pájaro, qué verga es. Se ve como un pájaro, ¿verdad? No es, verga. Yo pensé que... Es que se ve como si fuera sin piel o sin plumas. No sé, güey. Mira. Lo está mirando, ¿no se ve? Sí, güey. Sí, se ve. Pero alumbra con la... Ven. ¡Hola, verga! Están tirando piedra. Agua. ¿Qué estás tirando piedra? ¿Quién eres? Es una bruja, verga. Puta madre. Mira. A la verga. Güey, es un bulto. Fíjate cómo se mueve, mira. ¿Qué verga es eso? ¿Qué verga es eso? Es como un sopilote. Güey, pero es que no me está nada más. Piedra, a la verga, a la verga. Enfoca, güey. Échale Chucho. La luz. Mira. A la verga, no mames. Mira. Está pesando más, güey. Mira. Es que... Ver, está tirando piedra. Puta madre, sí, güey. Tú, Camínale. Mira, le estaba, no mames, salte para acá, güey. Está tirando piedra. Es que no sé si tiene piel esa madre o qué pedo. Qué sí, verga, güey. Iba directa hacia ti, Chucho. A la verga. Mira, sigue tirando piedra, güey. Tiene agua. Tengan cuidado, güey. Es que cuidado. Era como una madre desplumada, güey. De piel, güey. Está grabando, güey. Está grabando esta verga. Se ve. Estaba, qué pedo allá, güey. Se ve rojo, güey. No me dejen, güey. Documenta, a la verga. Cuidado. Pero cómo se ve lo rojo, güey. Cuidado. Ya no hay nada ahí, güey. Mira. ¿En dónde estás? Pero sigue tirando piedra, güey. Mira, güey. Chucho, te dejaron tirar esta madre, güey. Una veladora. Tengan cuidado, güey, porque está tirando piedras, A ver. Ya no hay nada en el árbol, güey. Mira, venga. No seas mamón, güey. ¿Qué estaba ahí, güey? A ver. Aquí estaba el bultito, güey. Uy. Nuestra seguidora Flor Araujo nos envió el siguiente video que encontró en sus redes sociales. Un joven al comenzar a golpear una muñeca jamás espera que esta tuviera una reacción impresionante. Esto fue lo que se registró. A mí no me mire así de feo, porque me da miedo. Eso me pega miedo, mire, déjame darle miedo. Mire, cómo la mira, güey.
Deja de ver para allá, para otro lado. Cállese. 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 ¿Cómo que quiere? Maldita, estarle pegando. En Navidad le voy a comprar uno. En Vamos a dormir. A mí no me mire así de feo, porque me da miedo. Eso me pega miedo, mire, deja de darle miedo. Mire, mire cómo la mira, usted ve. Deja de ver para allá, para otro lado. Cállese. 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 ¿Cómo que quiere? Maldita, estarle pegando. En Navidad le voy a comprar uno. En Navidad. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. Si tienes algún video fotografía, lo puedes enviar a nuestros nuevos medios de recepción de aportes, a nuestro número de WhatsApp si son fotos o enlaces, o a nuestro grupo de Telegram si son videos largos, así como nuestro correo electrónico de siempre, aportespasillo@gmail.com. Los estaremos recibiendo con mucho gusto para su publicación.